Y César, de, aparte de, de bueno de que, de que te apasione, que, que yo siento, por como hablas de todo esto, que es así, yo te quiero preguntar, ¿qué tú le recomiendas a la gente que hagan? Si ellos quieren empezar contenido de este tipo, si ellos quieren eh, entrar en el mundo audiovisual, sean o no sean de la comunidad, ¿qué, qué tú recomiendas? Bueno, yo, yo quiero decirle a todo el mundo que no tienes que ser un profesional para crear contenido. Si algo te apasiona, de verdad lo vas a poder hacer. Eh, no tienes que contar con los mejores recursos para comenzar a hacerlo. Cuando yo comencé a hacer el podcast, lo hacía con un microfonito que tenía en la casa porque estábamos en pandemia. Luego me fui comprando cosas. Eh, pero no es. Es importante que tenga, por ejemplo, si es un podcast, es importante que tenga un sonido decente porque si no, la gente no lo va a escuchar. Eso sí es verdad. Eh, pero sobre todo, lo más importante es que te apasione el tema del que vas a hablar porque. Porque si no, no vas a ser constante. Y en estas cosas hay que ser constante. Entonces, si tú sabes de marketing, bueno, ábrete el micrófono de tu computadora. A, por ejemplo, una cosa con la que es buenísimo grabar y la gente no lo sabe es con el propio micrófono y los audífonos que trae tu celular. Ese Bien. cablecito, esos audífonos de cablecito, el audio es buenísimo. Si tú no tienes un micrófono, no te preocupes, graba los primeros con ese y ya más adelante cuando tú puedas inviertes en un micrófono. Bien. Si quieres grabar un podcast o un video también, por ejemplo, el audio lo puedes grabar con ese micrófono, no tienes que comprar nada y hasta lo puedes grabar en el celular que tienes un grabador de audio. Y luego ya tienes plataformas como Anchor o como Spreaker. Anchor es gratis en donde lo puedes editar y lo puedes subir. Entonces yo lo que le digo a la gente es constancia. Y que hablen de algo de lo que sepan y controlen. Yo, por ejemplo, algunas veces me dicen, ay, ¿por qué no haces algo de esto? ¿O por qué no hablas de marketing? Yo digo, porque no me apasiona. Lo entiendo, lo conozco, pero si no me apasiona, lo voy a abandonar. Claro, <laughs> Tengo que hablar de algo que me apasione. El marketing me encanta. De hecho, voy a comenzar a estudiar ahora marketing digital en enero. Y porque aprendí mucho en la carrera, ¿no? Tú aprendes muchas cosas, pero no tienes un título. Y yo dije, bueno, vamos a ponerle un nombre a esto. Ya sabes, ¿no? Pero, pero no me apasiona. Entonces yo no podría hablar de eso, yo no podría hablar de economía porque pues no me apasiona. Hablen de algo que les apasione y cuéntenlo con esa pasión, porque mientras más pasión tengas, más le va a gustar a la gente.